Good morning. May the Lord continue to bless you and thank you for joining us for today's worship time in this online platform. Muy buenos días a todos y gracias por acompañarnos en este tiempo de adoración donde juntos podemos adorar a Dios a través de esta plataforma en línea. We would like to share the message today that we began a new season called Ordinary Time, and it's very important for us to remember how the Lord wants to bless our lives through the moments that we dedicate for Him during these next months that we will be preaching and teaching about the way God wants us to use our talents, our gifts, and everything He has done for us. Así que recuerde que estamos entrando en esta etapa de tiempo ordinario, como lo hemos denominado, y como iglesia entramos en esta etapa donde preparamos nuestras vidas entendiendo de parte de Dios los talentos, los dones, lo que Él nos ha dado a través de su bendición. Así que a lo largo de estos siguientes meses estaremos hablando, predicando, enseñando acerca de cómo el Señor usa nuestras vidas en diferentes maneras. Living an extraordinary, ordinary time is the message for today. Así que el mensaje de hoy se titula Viviendo un extraordinario tiempo ordinario. So we'll try to see during the following weeks and months how God, being so extraordinary, wants even in our ordinary life to continue shining the way He does through His Spirit. Estaremos viendo las siguientes semanas y meses cómo nuestro Dios, que es tan extraordinario aún en nuestras vidas ordinarias, quiere seguir brillando y mostrándose en la forma tan especial que Él es para nosotros. So when we talk about ordinary time, we are reminded in the liturgic calendar or Christian year, we see that we have a stage where we speak about those things, about the gifts, talents, and everything God has done for us. Estamos analizando que al llegar a nuestro año cristiano o litúrgico, en esta etapa que denominamos tiempo ordinario, hablamos de esos talentos y virtudes, dones que Dios nos ha dado. The word ordinary in here does not mean it's not special or just common, but instead it refers to the ordinal numbers, like when we number things first, second, third, used to name and count the Sundays. Like we were using third Sunday after Epiphany or other seasons during the year. This term comes from the Latin ordinalis, meaning number or order, and tempus ordinarium in Latin as well, that means measured times. La palabra ordinario aquí, recuerde, no significa que no sea especial, que sea algo común, sino que se refiere a los números ordinales, que es cuando ponemos nosotros un orden por palabra, como primero, el segundo, el tercero, utilizados para nombrar o contar los domingos, como eran el tercer domingo de Epifanía, por ejemplo, al inicio del año, y así después de algunas temporadas especiales en el año cristiano. Así que este término, recordamos, viene de una raíz latina, ordinalis, que significa numerado precisamente, u ordenado, y también la palabra tempus ordinarium, que significaba tiempo medido. So the second period of ordinary time, which is with what we are starting now, is the season after Pentecost that follows Easter cycle. It begins the day after Pentecost and continues to Advent. The purpose of this season is to support new disciples and the whole congregation in living out the gifts and callings discerned during the Easter season and commissioned on the day of Pentecost. El segundo periodo del tiempo ordinario, que es precisamente el que iniciamos a partir de este domingo, denomina la temporada que es posterior al Pentecostés, siguiendo después del ciclo de la Pascua que hemos terminado recientemente. Comienza el día después del Pentecostés, el domingo anterior, y continúa hasta el Adviento. El propósito de esta temporada para nosotros es mayormente apoyar a
nuestros nuevos discípulos, a toda la congregación, para que podamos vivir hablando acerca de los dones, llamamientos que hemos aprendido o hemos descubierto durante toda la temporada de Pascua con cada una de estas invitaciones y esa comisión que hemos escuchado a través del día del Pentecostés. Así que al iniciar esta temporada, hablemos que hay algo más que ordinario para nosotros, más que lo común, porque somos diseñados como una creación única por parte del Creador. So we talk about that we are more than ordinary because of our unique design, the Creator that made us so special. Salmo 139, versículo 17, 13 al 17. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas. Y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos. Cuando lo más recóndito era yo formado, cuando lo más profundo de la tierra era yo entretejido, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos los días se estaba diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos, cuán inmensa es la suma de ellos. Psalm 139 says, verses 13 to 17, For you formed me in inwards, my inward parts. You covered me in my mother's womb. I will praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous and you are your works. And that my soul knows very well, my frame was not hidden from you. When I was in secret and skillfully wrought in the lowest part of the earth, your eyes saw my substance, being yet unformed. And in your book, they all were written, the days fashioned to me, when as yet there were none of them. How precious also are your thoughts to me, O God. How great is the sum of them. Amén. Y así como meditamos en este salmo, desde la creación, el Señor, como el gran diseñador, siempre tuvo a bien, como ese gran extraordinario Dios, tener más que una vida común para aquellos que de alguna u otra manera redescubriéramos o descubriéramos en nuestra vida nuestro propósito en Dios. So, as we meditate in this passage, God, the extraordinary creator or designer of life, even us, before being born, he designed perfectly a life that was more than just ordinary for those that somehow we were going to believe to become sons and daughters of God. Dios nos creó con una finalidad perfecta, de una forma perfecta, con un propósito perfecto. So God created us with a perfect purpose, in a perfect way, in a perfect purpose. Somos más que ordinarios por las cualidades, dones, talentos que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. So we are more than ordinary because of the qualities, the gifts, the talents that God has placed in you particularly. Pero más importante de lo que ha puesto en ti están las formas en las que Él actúa en tu vida. More important than what He has put in you as He created you are the ways in which He acts in you, the way He works in your life. Por eso es más que común, más que ordinaria, la manera en que apreciamos la vida basados en tener nuestra fe fija en Cristo. That is why it's more than common, more than ordinary, the way we appreciate life, based on having our fixed faith in Christ. Iniciamos una nueva temporada hoy, donde Dios nos alienta recordándonos que somos tan especiales para Él, que tenemos un propósito eterno, que en todo momento, aún en las situaciones más ordinarias de la vida, quiere que sigamos siendo extraordinarios, únicos y especiales como Él nos diseñó. We begin a new season where God encouraged us, remembering that we are so special to Him, that we have an eternal purpose,
that at all times, even in the most ordinary situations of life, He wants us to remain extraordinary, unique, and special, just as He designed us. Es difícil entender el mundo actual cuando existe falta de seguridad o falta de identidad, falta de determinación o falta de amor. It's very difficult to face our current world when there is probably lack of security, lack of identity in us, lack of determination, maybe lack of love. Pero a nuestro favor, Dios completa nuestras vidas en tantas áreas. Él, como nuestro diseñador, sabe que somos capaces de sobrellevar los desafíos que la vida nos presenta hoy. Porque Él fue sabio desde el primer momento en darnos existencia. So, to God's credit, He completes our life in so many areas of us. And as our designer, He knows that we are able to accomplish with and face the challenges that life presents to us, because He was wise enough for the first moment in our lives to give us that bread of existence. Así que viva este tiempo sabiendo que Dios lo ha hecho a usted especial y que usted significa algo importante para Él, que usted está fijamente en su mirada. Con amor eterno nos ha amado, dice la palabra. Por ello ha prolongado en usted misericordia una vez más. So we live this time now, knowing that God has made you and me special, that you remain fixed in His gaze with eternal love, you have been loving. Therefore, He prolonged mercy in your life. There's a time, during ordinary time, that we need to redefine our minds. Y hay un tiempo, en el tiempo, durante esta temporada ordinaria, donde podemos redefinir nuestra vida. Ecclesiastes chapter 3, Ecclesiastes versículo 3, verses 1, 9 to 15, versículos 1 y del 9 al 15. Todo tiene en su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace debajo del cielo. ¿Qué provecho saca quien trabaja de tanto afanarse? He visto la tarea que Dios ha impuesto al género humano para abrumarlo con ella. Dios hizo todo hermoso en su tiempo y puso en la mente humana el sentido del tiempo. Aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin, yo sé que nada hay mejor para el hombre que alegrarse y hacer el bien mientras viva. Y sé también que es un don de Dios que el hombre coma y beba y disfrute de todos sus afanes. Sé además que todo lo que Dios ha hecho permanece para siempre, que no hay nada que añadirle ni quitarle, y que Dios lo hizo así para que se le tema. Lo que ahora existe, ya existía, y lo que ha de existir, existe ya. Dios hace que la historia se repita. So, in Ecclesiastes chapter 3, verses 1, 9 to 15, we read how there's time for everything under what God has created. That God created humankind so that even through His purpose, He could find a way to find joy as long as we live. And that there is a gift that comes from above. That everything that happens as God's creation, there's purpose behind that. That everything that existed, it was because of Him. Hay momentos en la vida que determinan nuestro presente y nuestro futuro de una manera crucial. Dependiendo de la situación que hemos atravesado, nos vemos redireccionando nuestro destino después de cada momento trascendente. So there are moments, different moments in our life that determine our present and immediate future in a very crucial way. Depending on the situation we have gone through, we see ourselves redirecting our destiny and destination in each transcendent moment we have gone through.
Si recuerda usted la historia de Cristóbal Colón, en aquel descubrimiento de América, si somos cuidadosos, recuerde que el objetivo original no era llegar y descubrir estas nuevas tierras, explorarlas, conquistarlas, sino la intención era llegar a la India en una estrategia diferente y tal vez arriesgada. So if you remember the story of Christopher Columbus in that discovery of the Americas, the original objective, as we are reminded, it was not to discover this new land and explore them or conquer them, but to reach the India known in the old knowledge of that old world, known at the time, in a different and risky strategy. La vida le presentó una situación totalmente fuera de su control a este hombre y a su tripulación. Pero el resultado de ello fue el descubrimiento de un mundo totalmente nuevo y abrió los horizontes no tan solo para él, sino para el resto de nosotros como humanidad. So life presented to him and to his crew a situation totally out of their control. But the result of that was the discovery of a whole new world, and this opened the horizons not only for himself, but for the rest of us as humans. Nuestras vivencias en nuestro tiempo presente determinan nuestro futuro inmediato. Y en ocasiones no estamos listos para decidir, para comprender, o no estamos preparados para enfrentar alguna calamidad frente a nosotros. Our experiences in our present time determine our immediate future. And sometimes we are not ready to decide or comprehend, or we are not prepared to face some catastrophe ahead of us. Por esto, cuando aprendemos a vivir que nuestro presente es en Dios, cuando dejamos que Él tome parte en nuestro destino hoy, cuando permitimos que Él oriente nuestra ruta, aunque no sepamos el final, tendremos la confianza que será un puerto seguro. Therefore, we learn to live our present in God when we let Him take part in our destination, when we allow Him to orient our route. Even if we don't know the end, we will have the confidence that it will be, for sure, a safe harbor. Así como aprendemos del predicador Eclesiastés, cualquier que sea el tiempo que nos toca vivir, si damos a Dios el lugar que le corresponde, sabemos que llegaremos bien y a su tiempo, en el tiempo perfecto de Dios. Just as we learn through the preacher of in Ecclesiastes, whatever the time we have to live today, if we give God His rightful place, we know that we will arrive well and in His time, the perfect timing of God. Esto hace a Dios aún más extraordinario. Cuando tiene Él el poder de influir en nuestro presente y futuro siempre para nuestro bien, para darnos el fin que anhelamos. This makes God even more extraordinary than we can consider. When He has the power to influence our present and future, always for our good, to give us the end we long for. Por Cristo hemos reorientado nuestra vida hacia una nueva ruta, y sabemos que aunque los cambios o ciertas decisiones no son nada fáciles, tenemos fe que por medio de Él tendremos una mejor perspectiva y calidad de vida. El haber permanecido estancados o frustrados en una actitud, en una forma, en una condición de vida que no era ideal para nosotros. Through Christ we have reoriented our lives toward a new path. And we know that although those many changes we have done or certain decisions that are not easy, we believe that through Him, we will have a better perspective and quality of life. More than having remained stuck or frustrated in our own attitude, in our ways, in the condition of life that was not ideal for you or for me.
Dios nos ofrece esta nueva oportunidad, esta temporada para renacer, para experimentar, para planear, para sembrar. Tal vez es tiempo de cosechar, es tiempo de ver resultados, no lo sabemos, pero aprovechemos que en Él tenemos un refresco, un aliento nuevo, fuerzas nuevas para orientar nuestra mirada una vez más hacia Él durante esta temporada de tiempo ordinario. God offers us in this season a new opportunity to be reborn, to experiment, to plant. Maybe it's time to sow, perhaps to reap, or see results that we haven't in the past. But let us take advantage of the fact that in Him we have a refreshment, a new breath, new strength to orient our look towards Him. We need to make God ways our ordinary living today. Tenemos que hacer que los cambios de Dios sean nuestro, los caminos de Dios sean nuestra vida ordinaria hoy. Galatians chapter 2, verse 19 and 20. Gálatas capítulo 2, versículo 19 y 20. Yo, por mi parte, mediante la ley, he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. For I thought the law died to the law that I might live to God. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. El planteamiento de Pablo en esos pasajes no es hacernos pensar o intentar que dejemos de ser nosotros mismos en esencia, sino que cambiemos, transformemos nuestra vida desde el interior a la manera de Cristo. Hacer que Jesús sea ese modelo o estilo de personalidad o carácter ideal para nosotros. Paul's approach in these passages make us think not of trying to stop being ourselves or our origin, but changing, transforming ourselves in the way Christ, making Jesus our model or style of ideal personality or character. Nunca podremos escapar de nuestra naturaleza, es verdad, nuestra humanidad o nuestra carnalidad, como Pablo lo presenta, para pensar en experimentar una vida más allá de lo común u ordinario. Lo extraordinario es que en Cristo es posible sobrepasar las limitaciones, los conflictos o cualquier adversidad que nuestra vida común y ordinaria nos han presentado. So we can never escape our own nature, our humanity, or our flesh, just as Paul says. But to think about experiencing a life beyond common or ordinary, the extraordinary thing is that Christ in Him is possible to overcome those limitations or conflicts or any adversity that our common and ordinary life presents to us. En esta temporada de tiempo ordinario en nuestra iglesia, en nuestras casas, en nuestras familias, te hago una invitación que busquemos y podamos experimentar cada día en nuestra vida el extraordinario poder de Dios actuando en cada área, cada situación, cada asunto que en nuestra vida es importante. In this ordinary time or this ordinary season, for our church and for our families, for us personally, my invitation to you is that you can seek and experience every day in your life the extraordinary power of God acting in every area, every situation, every issue in your life that is so important.
Permítele a Dios ser esa prioridad en tu vida ordinaria y verás los resultados que el Dios extraordinario produce en nosotros cuando disponemos nuestro deseo y nuestro anhelo por él. Allow God to be the priority in your ordinary life, and you will see the results that the extraordinary God produces in us when we fix our desire, our longing in him or for him. Podemos decir que Cristo vive en nosotros, como lo describe Pablo, cuando decidimos vivir por Cristo con todo nuestro amor, entrega y pasión, así como él se entregó por cada uno de nosotros. Amén. So we can say that Christ lives in us, as Paul described. When we decide to live for Christ with all our love, dedication, and passion, just as he gave himself for each one of us. Jan Benier used to say, we are not called by God to do extraordinary things, but to do ordinary things with extraordinary love. Decía John Banier, no somos llamados por Dios para hacer cosas extraordinarias, sino para hacer las cosas ordinarias con amor extraordinario. Pidamos a Dios este día, al inicio de nuestra temporada de tiempo ordinario, que Dios nos ayude a hacer más de una vida común, más de nuestro quehacer diario, más de lo que es nuestra rutina, que redescubramos en él la manera especial de verle presente, de verle tan real en cada asunto, en cada área, en cada situación personal, familiar, como iglesia, en tu vida. So let us have this time asking God for that reorientation that he may put on us in this time of ordinary time in our church. That even in our most ordinary things we have to do, in our everyday activity, in every single area in our lives, may the Lord guide us. And that extraordinary power of God may be manifest in our lives, in our families, in us personally, in these seasons we start. Padre, en tu nombre confiamos y declaramos que nuestras vidas, Señor Jesús, son únicas, especiales, diseñadas, Señor, con un propósito eterno. Father, we declare and we understand in your holy purpose for us, you made us special with unique and eternal love as the unique and special design you created us with. Padre, que podamos vivir nuestras vidas honrándote y adorándote, Señor, en estos siguientes días, semanas y meses, declarando, Señor, tus grandes bendiciones, redescubriendo nuestra vida, Señor, cada don, cada regalo tuyo, Señor, cada oportunidad, cada bendición, Señor, tan especial para nosotros. Father, may we rediscover during this ordinary time the many gifts, the talents, the many blessings you have poured on us because of your great will. Señor, y ayúdanos, Padre, a reiniciar nuestras vidas en esta nueva etapa, Señor, espiritualmente, con esa fortaleza, con esa bendición, Señor, con esa fresca unción que viene de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. And may you, Lord, give us this refreshment, this restart in this new season we begin through ordinary time, that we declare through the Holy Spirit of God the blessings and the great influence of the Spirit of God in our lives. In Christ we pray. Amen. May God guide you, guide each one of us in our church during this time of ordinary time. God be with each one of you. Que el Señor nos guíe a cada uno de nosotros, nuestras familias, nuestra iglesia, ministerio, en este inicio de la temporada del tiempo ordinario en nuestra congregación. Dios te bendiga. Amén.